Un partido que va a ser de la misma intensidad que se jugó acá. Ahora lo que queremos es conseguir un resultado favorable, que te dé la expectativa de lo que podamos hacer durante esta etapa, ¿no? ¿Cómo imaginan a Barcelona en la propuesta de local de dueño de casa? Un rival que por ahí va a buscar el resultado. Sabemos que ellos van a proponer, pero a la misma vez ellos tienen que tener claro que por ahí nosotros tenemos también jugadores que pueden hacerle daño, que sabemos que si dejan espacio vamos a aprovechar eso. Y lo que tenemos que hacer es contrarrestar ahí lo que ellos puedan proponer durante los primeros 15, 20 minutos, ¿no? Sienten precisamente que ahí se juega gran base del partido, en el primer cuarto de hora, donde Barcelona siempre es una avalancha. La verdad que sí, yo creo que todo equipo es así. Pasa más aún que Barcelona tiene un técnico que viene trabajando, si no me equivoco, 2 a 3 años juntos, el mismo plantel. Y por ahí yo creo que la exigencia es marcar a presión los primeros 15, 20 minutos. Y va a ser así, yo creo que va a ser así de intenso. Ahora lo que se va a querer es contrarrestar eso y estar bien ordenadito y contragolpear en lo que ellos puedan dejar, ¿no? ¿Se sienten capaces de sumar los 3 puntos? ¿Están fuertes para saltar el liderato a Guayaquil el viernes? Bueno, la verdad que respetamos al rival, sabemos que es un gran equipo. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y ojalá ese trabajo sea favorable para nosotros, ¿no? ¿Qué le quiere decir al hincha que esté expectante y que anhela en dejar en silencio el Monumental en plenas festividades del Barcelona de aniversario? Bueno, la verdad, como siempre, toda esa hinchada que siempre está apoyando al plantel, que nosotros necesitamos de ellos, sabemos que es una motivación para nosotros y nada, ¿no? Yo creo que eso va a ser la expectativa de lo que ellos puedan brindar el apoyo a cada uno de nosotros, ¿no?